se me rompió la cámara. Esa es la única mala noticia. Después de mucho tiempo sin grabar, vuelve Eli Wall. Como el ave Fénix. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo andan? Aquí, viendo lo que no puedo comer. Estamos en Michi hoy, buscando pollos que están baratos. Y entramos por aquí para que vean un poco la cantidad de dulces y los precios. Aquí nos está comiendo la inflación. Estamos en el estado de New Jersey, ya para los que me siguen ya saben que vivo ahí. Ay, esto más o menos es un panorama. Ahí había una empleada, por eso me volví de aquí. Y más o menos esta es la sesión de dulces. Estos son mis preferidos. Y salen $9.99, este es grande. Miren, los panditas. 12 segundos después. Ay, aquí, esto es lo que vinimos a buscar. Pollitos. Señora, le voy a llevar el pollo. Le habla a mi vecina. ¿Para qué o qué? Bueno, aquí mostrando un poco los precios. General Vichys aquí vende cosas más grandes que los demás negocios. Un paquete de levadura, $11.99. Harina. Este de 12 libras, $7.29. Este de 12 libras, $9.29. Y aquí viene el azúcar. Estos paquetes grandes traen 25 libras, $19.49. Ahora veamos el aceite. Estos son los grandes, como se dice. Somos grandes, $43.29. Aquí hay otro grande, casi $50. Aquí están los pequeños. Aceite de abocado. Aceite extra virgen. Bueno, gente, he cambiado la cámara. No sé cuál sea la resolución, pero vamos a comprobarlo cuando empiece a editar. Al parecer vamos a ir a Prenfield a buscar algo que mi esposo necesita. Y bueno, ahora no tenemos la musiquita que tengo que editar, por desgracia, si la ponen. Así que estoy aprovechando para decirles que nos vamos a Prenfield y que les voy a grabar algo de ahí. A ver si les interesa el lugar, verlo. Y mi maridito está sacudiendo la cabeza porque... Me escucha que yo estoy hablando. Qué apoyo familiar tengo. Y hoy estamos acompañados de un invitado que es mi hijo. Por lo menos puedes saludar, no seas antipático. Hola. Hola. Solola. Después de tanto tiempo, después en una parte en casa les voy a explicar por qué me he desaparecido tanto tiempo. Han sido como... ¿Cuánto tiempo, Alejandro? Como 3 o 4 meses, creo. Y en ese tiempo han pasado muchas cosas. También tenemos una integrante nueva para el canal. Es la camioneta. El mismo modelo, pero diferente color. Bueno, casi el mismo modelo. Un poquito más nuevita. Así que estaremos mostrándosela después a los suscriptores. Aquí la gente está comiendo un almuercito medio improvisado. Y estamos aquí en la tienda de la store de cosas de segunda mano, Thrift Store. Y aquí hay un pequeño mall que se los voy a mostrar ahora. Aquí se ve mejor. Aquí hay otro bichí ahí. Del estacionamiento. Después vamos a entrar y le vamos a mostrar ahí adentro un poco. No sé si dejen grabar, pero tengo que tener cuidado con eso.
Están contratando gente, 14 la hora. Ahí, por lo tanto. Bueno, acabamos de venir del UNIT, recién salimos. Y he comprado unas cositas que cuando llegue a casa les voy a estar mostrando. Ahora vamos a ir a otro que queda un poco más lejos. ¿Para dónde vamos, Alejandro? Plainfield. Bueno, aquí la corrección de mi esposito. Ahí nos vamos entonces. Bueno, como ven, estamos llegando ya a Plainfield. Bueno, ahí se ve. ¿Qué decís, Elías? Bienvenidos. De Queen City. Al rey de la ciudad, dice ahí. Bueno, ahí estamos. Esa es la ciudad. Que nos queda como a una hora de la que vivimos nosotros, ¿no? Bueno. Y ahí, como siempre, un Burger King. Porque siempre hay Burger King en todos lados. Enfocar el Burger King ahí. La gasolina un poquito más cara. Y bueno, en un rato le vamos a estar grabando en el unit. En el Tristor. Bueno, gente, aquí estamos enfocándole ahí un poco lo que es la ciudad. No hay mucho que ver tampoco, pero bueno, les estamos enfocando un poco mientras estamos viajando. Esto está como, es como una escuela, ¿no? No dice nada. Aquí parece que están haciendo una construcción. El cielo nublado. No sé si se verá en esta cámara. De todas maneras voy a editar y voy a sacar lo mejor para ponerles. Miren las casitas. Parece una zona bastante tranquila, Alejandro. Sí, pues no se ve gente por aquí, alguno que otro ahí. Tranquilo todo. Aquí estoy tomando la velocidad normal. Aquí le da mucho el sol a la cámara, ojalá que no le afecte. Lo que veo, mucha huerta aquí. Allá hay otra huerta del otro lado, Alejandro. Están cultivando más de este lado que del lado de Nueva. Veo mucho tomate, mucho. Y que hay mucha gente que le gusta la naturaleza aquí, cultivar. ¿Hay un parque o qué aquí? Ah, no. Son casas. Y grandes casas. Mansiones, parece. Sí, hay casas grandes, ¿no? Miren lo que son las casas, por Dios. Si las pueden ver. Le veo un poquito más clara hasta acá, a esta cámara, que la que tenía la anterior. Bueno, nos vemos en un rato, gente. Bueno, gente, acabamos de llegar al UNIT. Mientras mi esposito estaba hablando de que él venía en bus aquí. Vamos a cambiar de camarógrafo, ya que mi hijo está más adelante y puede grabar. Mostra bien el unit para que la gente lo vea. Oh, y hay un restaurante japonés. Ahí es. Más grande que el otro, ¿no? Pues igual. Sí, yo vine, pero no me acuerdo si es más grande. Ya estamos caminando para el UNIT. Vean de lejos cómo se ve. Y el cielo está nublado. Bueno, gente, aquí entramos al UNIT. Parece que hay muchos hispanos aquí. Oh, veo mucha gente hispana. No sé si dejarán grabar aquí, así que tengo que tener cuidado. Pero más o menos, vean, hay ropa y todas cosas de segunda mano.
del otro lado. Hay silla y todo. Miren, estos son los colores del descuento hoy. Que todo está en mi contra porque hay música por todos lados para yo poder editar. Ahora nos tenemos que ir al Alde. Bueno, gente, aquí tengo un pequeño revolú. Recién llegamos. Aquí encontramos un juego de comedor. Está todo ahí. Mi hijo está ahí. Hay un festival hoy aquí de los puertorriqueños, pero nosotros teníamos que hacer estos mandados hoy, así que no pudimos existir. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que compré en la tienda de segunda mano. Pues ahí está el recibo. No sé si lo pueden ver. De lo que gasté. 12,50 o algo así dice. Compré esto. Compré esto que me salió 1,99. Y compré esto, que es una licuadora. Esta sí no tenía descuento. Esta sí tenía descuento. La compré a mitad de precio. Esta remerita que ya me van a ver que la uso. Ahí está mi esposito y mi hijo ahí organizando. Ahora les voy a mostrar lo que compré en Aldi. Bueno, gente, también vieron que me fui al Aldi, ¿no? Bueno, aquí están los precios actuales del Aldi. No sé, les voy a mostrar así. A ver si los ven. Creo que me gasté 23,37. Déjenme. La leche de almendra me salió 2,19. La azúcar me salió 2,56. El caramel macchiato me salió $2,59. Los huevos me salieron $2,90. El galón de leche me salió $3,84. Y bueno, y dos paquetes de esta agua, que es esta, me salieron 7,10, porque cada una está a 3,55 y traen 12 latas. Es muy buena. Es sin sabor porque me gusta sin sabor. Y del Vichy traje un pollo a 4,99. Ay, el recibo lo tengo por ahí, que se lo tengo que dar a mis vecinos. A ver si lo encuentro para mostrárselos. Por aquí andaba. Aquí está. Se lo voy a mostrar. Esperen un momento. Aquí está. Aquí está el pollo. $4,99. Y gasté 10 y poco. Con el taxi y todo. Pues bueno, gente, no tengo más que decirles. Eso es lo que se va a hacer hoy. Fuimos a comprar esto para el carro, para ponerle atrás en el vidrio. Y ya fuimos a buscar un juego de comedor para vender a Facebook, porque tenemos que sacar gasolina y todo eso para, bueno, para tratar de sobrevivir en este país, porque nada es fácil en la vida. También tenemos este mueblecito que ya restauramos, a eso nos dedicamos nosotros, conseguimos, y ya les voy a mostrar el antes y el después de este juego. Y bueno, gente, me quiero despedir de este vlog, para que, bueno, deseándoles siempre lo mejor, que se suscriban, que den like, que pongan me gusta, que comenten. Y ya saben, mi hijo todo sudado aquí. ¿Me estás tomando la lata de agua? Ah, no, no puede ser. Bueno, me despido. Bye, bye.